¿Y qué le dijeron a Toño que tenía? Puta. Hijo de puta. Ey, ahora se cayó un chamaco enfrente del trabajo de nosotros. Mamá, se cayó un chamaco enfrente de nosotros. Hay otro puesto de ventas de... Edwin Luna tiene encendido el micrófono, compañero. Ready for the class? Hello. Good night. Good night. I was in another class. Okay. Can you hear me? Yes, no. Yes. Yes. Okay, very good. Sorry, my other students were still in the class. I don't know why. But yeah. Let's see here. Okay, so we're going to start with our class. Thank you everyone for being here. We really appreciate it. And let me call the attendance. I see most of you are here. So thank you also for being on time. Muchas gracias por venir a tiempo a la clase.
Okay. Now we're going to start with number one, Christian Alexander Mendez Mejia. Present. Thank you. Edwin Ernesto Luna Valladares. I am here. Elmer Alexander Recino Serrano. Elmer Alexander. Enriqueta Cecilia de Los Ángeles Beltrán Miranda. Present. Evelyn Guadalupe Gómez Lemos. Present. Gabriela Abigail Alemán Romero. Present. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Present. Thank you. Jennifer Lizeth Aquino Rosa. Here. José Antonio Hernández Hernández. I'm here. Juan Carlos Lino Villacorta. Here. Catherine. Here I am. Catherine Johara Hernández Hernández. Marvin Díaz Vázquez. Ramón, Marvin Díaz, no, ¿verdad? Ramón Antonio España Minero. Present. Rosa Wendy Portillo Peña. I am here. Ruth Abigail Brito de Carrillo. I am here. Sofía Carolina Hernández Hernández. Sofía Carolina. I am here. Thank you. Stephanie Giselle Navarro González. I am here. William Alexander Paniagua Mengíbar. Javier Alberto Cortés. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. I am here. Yanira Guadalupe Techa. Okay. So we have our class for today, right? We will start with the class. Permítame que este Zoom está loco. Si en dado caso se desconecta Zoom, si me desconecto de la clase, por favor, no se vayan, porque Zoom no sé por qué lo está sacando a uno de la clase, ¿ok? Así que si se llega a salir, no se desconecten de la clase, quédense acá. Yo voy a conectarme lo antes posible, ¿okay? Porque Zoom no es el internet. Ahora, let's start here with our class. Right? El chat, por alguna razón que no tiene lógica, no lo puedo ver. No me lo muestra, entonces ya ven, está fallando. Let's start here with the class. Teacher, en el chat Marvin ha puesto que tiene malo el micrófono. Ah, ok, gracias. So yesterday we worked with Miss Ana Trujillo, right? We worked with the alphabet, right? So I would like you to please start with an exercise for the alphabet, okay? This is the class for today. Let me show it to you. Can you see where it says possessive adjectives and nouns? Can you see that? Possessive adjectives and nouns. Sí se puede ver. Sí se puede ver. Gracias, por favor. Gracias por contestar. So we have possessive adjectives and nouns. This is our class number four. Right, and let's see, what do you remember from last class? ¿Qué se recuerdan acerca de la clase anterior? What do you remember? En este caso, por favor, díganlo, right, remember. I remember this, me lo dicen porque, de nuevo, no puedo ver el chat. Entonces, right, sorry, that's my dog. Right. I remember is alphabet. Okay. And the conversation. Only. Okay, perfect. The alphabet and the conversations. Very good. Evelyn, who else? Let's practice. What do you remember? It is part of the
the world with different classmates. Okay, spell the words with different classmates. Very good, Evelyn. Evelyn, choose another person. Or choose a volunteer. Gabriela Alemán. Gabriela Alemán, what do you remember, Gabriela? I remember the sentences with use the contractions del verb to be. Okay. And I remember the alphabet. Yeah. Just that. Just that. That's perfect. That's enough. Okay. Ask another student. Gabriela, choose another person. Ramon Antonio. Ramon Antonio España. What do you remember from last class? Remember, how do you spell? How do you spell? Okay. What else? Como... dictado, como se... Okay. Dictado. Spelling, dictation. You remember dictation, very good. Solamente. Only that, okay, perfect. Perfect, perfect, perfect. Let me just go ahead and practice here with you. Give me one moment. This is not helping me at all. Let's use another computer. Okay, now let's go ahead and continue working here with what do you remember? We work with the alphabet, right? Yesterday we worked with the spelling and we have an exercise here. In this exercise, right, we are going to try to figure out what are the missing letters, right? What are the missing letters to complete a word, right? To complete a whole word. So that's what we need to do. For example, we have here, there are 7 upstairs. And the word that I want to find out what it is this, right? So I know that there are 2 letters missing, right? In this case is S and S, right? So the word is classrooms, right? That is the word that we're looking for, right? Classrooms. So what we're going to do right now is to look at some other letters here, some other words that we are going to work with. We have 5 sentences, right? We have this one here, right? This, and this, right? Now, I want you to look at them right now, and we are going to complete the spelling of all of these words, right? Focus on the word. It doesn't matter if you make mistakes. Okay. Van a ver las palabritas. Okay. Las palabras les faltan unas letras para que estén bien escritas. Traten de entender la oración, y así van a escribir la palabra que hace falta. Okay. Porque a todas las palabras, por ejemplo, la primera le faltan 4 letras, a la segunda le faltan 3, a la otra le faltan 4 y así, ¿ok? Ahora, si tienen alguna pregunta con el vocabulario, las oraciones son oraciones cualquiera, ¿ok? Nos estamos basando ahorita en el vocabulario que estamos escribiendo. Now, we're going to work in this, vamos a trabajar con estas oraciones, por favor tomen una captura de pantalla. Y lo vamos a hacer en parejas. Este ejercicio va en parejas. ¿Ya todos tomaron su captura de pantalla? Yes. Yes. Okay. Very good. So I'm going to make the groups here. Right.
vamos a hacer los equipos. Vamos a hacer 8 equipos, todos vamos en parejas. So let's go, okay? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Let's go. Elmer, Jennifer, Gabriela, únanse sus equipos. Vamos, Marvin, únanse su equipo. Ruth Abigail. Ruth. Únase a su equipo, Ruth. Ok, ya estoy. Perfect. Solo que cuando yo me paso al chat, se me desactiva la cámara porque la cámara sale del teléfono. Es diferente el teléfono, entonces voy a irme al chat a ver si les puedo compartir la captura. Por eso se me va a ir la cámara. Ok, gracias. Pero voy a intentar compartírselas. Quiero ver. Ayer lo hizo muy bien, así que yo sé que ahí fue. Teacher, queremos la captura, pero yo le digo a ellos, ellos no pudieron capturarla. Yo la capturé, pero la tengo en el mismo teléfono que estoy usando. Ah, ¿puede compartirla desde ahí? ¿Le sale mejor? Al chat. Ah, ¿sí? ¿Yo proyectarla o cómo? Sí, ¿usted la puede proyectar? Ah, es, ok. Ajá. Quiero ver. Quiero ver, quiero ver. Sí, ahorita solo. Vaya, entonces definamos la problemática. Entonces, como dice Brian, de que entonces... No sé si la pueden ver. Podría ser de que todos tenemos... Ustedes me avisan si la pueden ver. Al entrar a cada una de las formas. Sí, ¿verdad? No. Uh-huh. No. No, todavía no. No. Sí. Ahorita sí ya. Ahorita sí. Ah, sí. Sí. Ahí está. Esa fue la que yo capturé. Sí, ahorita sí. Vale. Anotalo, viejo, anotalo. Entonces esa es la captura. Dijo teacher que debíamos de completar las palabras, la oración con la palabra que está entre los paréntesis, pero a esas palabras le faltan letras. Necesito que entonces, si gustan, veamos la primera. Dice, My father is an electrician. Esa palabra si no me la sé. Bueno, si gustan, pásamonos a la otra. La segunda si me la sé. Donde dice, o alguien se sabe esa palabra. De la primera. Dice, I like to write. Ajá. La segunda creo que es bicycle, ¿verdad? Se escribe bicicle. ¿La alcanzan a ver? No sé si la alcanzan a ver. Sí. Sí,